mismo a la llegada de inmigrantes a las costas de Cádiz, salvamento marítimo, a las 11 de la mañana, a 22, entre ellos hay una mujer, viajaban en tres barcas hinchables y les han trasladado al puerto de Tarifa, donde les ha atendido su hija. Con ellos son ya más de 200 los inmigrantes rescatados en los últimos 4 días. El aire está estabilizado en el incendio de la comarca del Sur.